En Israel, la tierra de la Biblia y cuna del cristianismo, en donde todo comenzó, el pasado se puede tocar y se siente la inspiración del futuro. Es el único lugar donde, se mire a donde se mire, uno conecta con sus raíces. Belén, lugar de nacimiento de Jesús. Cuando una estrella brillante apareció por el este, Jesús nació. En la Galilea, principalmente alrededor del lago Tiberíades, es donde Jesús desarrolla su ministerio. En esta zona confluyen muchos centros de especial significado religioso y espiritual y de una belleza inusual. Jesus is my father and you know he's my everything. Being here where he walked, where he lived, where he taught, it is like being there with him when he was doing it. En el pueblo de Caná, Jesús realizó su primer milagro convirtiendo el agua en vino durante una boda. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces se conmemora en Tajba. En el Monte de las Bienaventuranzas, Jesús pronunció el Sermón de la Montaña. Y sobre el Monte Tabor se produjo la Transfiguración. El mar de la Galilea y sus alrededores ofrecen una fantástica oportunidad para combinar una peregrinación con una visita a una región realmente bonita y exuberante. Nieve en las cumbres, pequeñas aldeas y pueblecitos, junto con una amplia oferta de alojamiento. De norte a sur, a lo largo del moderno Estado de Israel, nos encontramos con tantos bellos lugares. No hay duda de que la ciudad de Jerusalén es única para la humanidad. Jerusalén tiene un profundo y especial significado para millones de personas de todo el mundo. Aquí pasó Jesús sus últimas horas antes de su prendimiento. En el monte Sion celebró la última cena con sus amados discípulos. Aquí terminó su andadura, en la iglesia del Santo Sepulcro, en el Gólgota. Hoy, más que nunca, la experiencia incomparable de visitar los lugares santos está a su alcance. Permita que sus ojos vean, que sus manos toquen y que su corazón sienta esta experiencia única.
Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios. Voy a acompañar a ustedes aquí en El Cairo, incluso en Sharm, en Santa Catalina, hasta las fronteras con Israel, desde Taba, en el Sinaí. Las tres religiones monoteístas que creen en un solo Dios: la judía, la musulmana y la cristiana. Es el mismo Dios. Que le pongamos Pepe o que le pongamos Juan, eso es lo que tenemos que hacer. Pero dentro de todo el mosaico hicieron un canasto de 5 panes y 2 peces, que simboliza la multiplicación de los panes. Ustedes van por la calle, la gente se empieza a hablar, ustedes no saben qué decir, digan shalom, quedan bien con todo el mundo. Quedan bien con todo el mundo. El problema es que si después le siguen hablando, ahí sí que ya es un poquito más complicado. La anunciación, ya entendimos por qué al sexto mes el ángel Gabriel y la Virgen aquí en este lugar. Nuestro Padre que está en el cielo, Avinu Sheba Shamay. Avinu Sheba Shamay. Avinu Sheba Shamay. Bienvenidos a la Tierra Santa. Que Dios te tenga salud, la abundancia. Canta, hija de Sion. Y nosotros somos sus hijos. El que necesita de la oración soy yo, no Dios. No es que... La vida en abundancia es lo que Jesucristo produce en el corazón de un alma necesitada o saciada. Alfa y Omega. Al que cree todo lo es posible, en esta tierra se consiguen muchas cosas. Jesús oró y oró 3 veces al Padre. Esta tierra habla de Dios. Y es la influencia que Dios ha tenido sobre esta tierra. Pero hay una descendencia que ha quedado, la descendencia del pueblo de Dios. Y es la descendencia de la fe de la cual usted y yo somos parte. Vengan y ayúdenme a orar. ¿Qué representó para nuestro Señor Jesucristo el dejar a Nazaret? Representó cortar un cordón umbilical.
que detrás del matrimonio la presencia de Dios siempre estuviera ratificando que Él está de acuerdo. Estamos haciendo esta grabación desde un lugar muy importante y acompañados por Eduardo. Él es nuestro guía, él es judío mesiánico. Nosotros aquí de Israel, lo que le decimos a todos los colombianos, que lo queremos mucho y que queremos que vuelvan los que ya han estado y que vengan los que aún no conocen Jerusalén. Y como decimos los judíos, durante 2000 años nuestro saludo fue Shana Ava Ve Jerusalén, el año próximo en Jerusalén. Así que les digo a todos ustedes, Shana Ava Ve Jerusalén, los esperamos en Jerusalén. Muchas gracias. Muchas gracias.